Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y en esta ocasión vamos a estar revisando un Zacian prácticamente con la rotación encima. Zacian pierde al mejor amigo de su vida, a su otra mitad que es el ADP, entonces tiene que estar buscando algún reemplazo, algún nuevo relampamigo por así decir, y ese relampamigo son Inteleon, todas estas ranitas, lagartijas, como le quieran decir, que al final de cuentas la línea de Inteleon son 4-3-3. Lo importante es el Inteleon que está metiendo contadores, porque bueno, si el Zacian les va pegando a un Pokémon VMAX, muchas veces lo puedes estar echando para atrás o el rival lo pone en la banca, y bueno, el Inteleon tiene que estarlo rematando con los contadores por turno. ¿Qué más? Llevamos 3 Zacian y llevamos un solo Zamazenta. A veces llevan 4 Zacian y omiten el Zamazenta, pero de repente ya para el final, cuando no tienen considerado que hay un Zamazenta por ahí, se van quitando o evitan más bien tener algún Pokémon que les cubra el Zamazenta, y bueno, ya nomás el Zamazenta llega a estar rematando para terminar. De todas maneras, el mazo pues está bastante sencillo. Zacian se descarga en un solo turno con los platillos que se pueden estar buscando con los negocios turbios, y van a estarte llevando algún Pokémon B por turno. Llevamos 3 cambios, una cuerda de huida para estar colocando algo que el Zacian sí deja fuera de combate, aparte de resetear el ataque. 2 inciensos, 4 nivel ball, 4 platillo metálico, 4 velos ball, 3 magnolias, 3 guzman, un ornitólogo para seguir con este flujo de cambiar al Zacian, 3 roxis, 3 capa dureza, un globo y 11 básicas a cero. Hay versiones, por ejemplo, de que en lugar de llevar las termas, prefieren estar llevando el estadio que va curando 30 puntos de daño. Pero, por ejemplo, la diferencia principal es que con las termas y aparte que con la capa dureza, es decir, serían como un 70 más de vida, el Zacian está alcanzando 290. Entremos, por ejemplo, aquí en el dilema de por qué en algunas ocasiones el Lucario Melmetal llevaba capas y llevaba gafas. No para todos los encuentros te conviene la reducción y no para todos los encuentros te conviene estar curando. Entonces, dependiendo de las circunstancias, bueno, a mí se me hace mucho más práctico las termas, es cuestión de gustos. Tú puedes quitarle las termas y meter ese estadio que va curando 30 puntos de daño. Al final de cuentas te sirve como para estarte ahí mitigando el daño de los Inteleon, pero a mí en lo particular me gusta más este. Entonces pasamos a los combates de exhibición y espero que les gusten. Y bueno camaradas, vamos con el combate, vamos a ver qué tal nos va. Entonces el rival pierde el lanzamiento, decido yo salir de primero. Al final de cuentas al mazo le gusta salir de primero para estar haciendo espada indómita. Y sobre todo si unes una energía, tal vez ya a la vuelta estás dejando algo fuera de combate. Pero entonces bueno, ahí se ve una Erika, entonces este es formato todavía del normalito. Vamos a ver energía. Energías verdes, lo más seguro es que sea un Leafeon, y si es un Leafeon, entonces si lo lleva pre-rotación, falta ver si lleva Absol. Absol es el que me descuadra todo esto, porque por ejemplo, de no haber Absol, simplemente el Zacian tendría coste de retirada 4 y la viviríamos de manera más tranquila a un ataque de Leafeon si es que no tuviéramos una capa. Pero ya con el Absol se hace coste de retirada 5 y ahora sí el Leafeon lo puede estar tumbando de un solo golpe. Sobre todo siempre y cuando estén las minas de Galar en juego. Entonces, bueno, ahí el Absol me va a joder. Me imagino que lo va a estar buscando ahorita de manera muy early. Y bueno, va descartando. Le gusta a la gente jugarlo con renitas. Tiene renitas y bueno, va descartando más cosas. Ahí la energía planta que se va también. ¿Qué más? Nivel Ball, lo que le interesa a él es estar saturando la banca de ranas y tener su segundo Leafeon. Y aparte de su Absol, me imagino que lleva uno o dos, no sé cuántos llevará. Entonces, y mis energías, apa. Y mis energías, no hay energías, no hay nada. Entonces vamos descartando la Magnolia porque, bueno, me interesa más hacer la Roxy. No quiero estar perdiendo mis platillos nomás por nomás. Y entonces, bueno, evolucionamos aquí al Sobol, ya tenemos el Tresile. ¿Qué podemos estar aprovechando, por ejemplo, aquí y aquí? ¿Qué podemos estar haciendo? Inclusive si hicieron un ornitólogo, pero necesito energías en la pila de descarte. Yo creo que más bien los voy a regresar al mazo. Vamos a dejarle aquí su capa de Zacian, tenerlo ya preparado. Y yo creo que me voy a esperar un tanto con el incienso. Tal vez voy a tener que sacrificar la rana de ahí y voy a tener que estar buscando otra. Bro, ¿y mis energías? No, ya tenía 11 energías en este mazo y no ha salido nada ni con la espada, ni con el turno primero, ni ahorita con la Roxy y no sé qué está pasando. Vamos tirando el Zacian, al final de cuentas solamente necesito a 2 Zacian y posiblemente el Zamazenta ya para el final. Y bueno, mínimo sale una energía ya, gracias. Y ok, entonces tenemos una salida mala, no tan buena con el Zacian de ranas. Y bueno, aquí el rival con su energía captura, ahí viene el Absol, va a estar jodiéndome la existencia. Son costes de retirada 5, son 300 y yo tengo ahorita 270, resistencia 30, 300 exactamente. Y puñetero Absol, todo lo que me está jodiendo.
El Absol me descuadra los números. Entonces, bueno, colocamos adelante el Drisile. De todas formas, ahorita tengo mi energía, pero no tengo que estar regresando algo con el platillo. Entonces, otro Drisile. Vamos a ir buscando nuestro buscador. El buscador que busca buscadores. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué necesito? Necesito ya empezar a estar dejando fuera de combate o empezar a meterle daño a ese Leafeon y posteriormente estarle metiendo contadores de daño con los Inteleon para bajarlo, porque de aquí para pegarle dos golpes va a ser canijo. El Absol, como me molesta, podría estar cachando el Absol, pero todavía no le puedo pegar. Entonces, bueno, simplemente vamos a estar yendo por otra nivel ball y ir preparando tal vez otra rana, seguramente, tal vez. Entonces, bueno, hacemos ornitólogo, ponemos adelante aquí al amigo Zacian. No tenemos ninguna Velos Ball para poder descartar la energía, y que aparte necesitábamos otra para poder estar atacando. Pero bueno, vamos a ir metiéndole contadores de daño a Leafeon. Lo que necesito sí o sí es estar moviendo al Zacian de la posición de activo, si no va a caer. Vamos a ir por una ranita y ok. Entonces aquí, por ejemplo, entre cambio y cuerda de vida, a lo mejor lo puedo estar atorando un tanto. Si no tiene un cambio. Entonces, bueno, vamos a colocar rana, él también ahí. Y simplemente va a hacer espada indómita con otra estación que no tiene energías. Gracias, ahí estaban las energías, están pegados. Tres turnos tarde. Pero bueno, tres turnos tarde, tres turnos por cada energía que se unió ahorita de manera fuerte. Al estación, no. Es raro que me salga un espada indómita de tres energías, es rarísimo, rarísimo. Pero bueno, entonces ahora sí, simplemente ya podemos estar cachando algo y pegarle. Entonces vamos metiéndole contadores de daño al amigo Leafeon. Ahorita va 40 puntos de daño, son 230 de la espada, son 310. Todavía no lo alcanzamos a dejar fuera de combate, nos faltaría otro contador. Pero bueno, entonces simplemente vamos a ir dejándolo aquí blandito al amigo. Entonces, más bien, inclusive vamos a estar cachando al otro. Son dos premios que voy a tener de gratis. Y ahora sí, ya la vuelta, porque voy a poder estar utilizando el platillo y los contadores de daño. Ya tendría el fuera de combate del VMAX. Ya diríamos 5 premios. Todavía me faltaría dejar fuera de combate algo más. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. El Absol me descuadra los números. Y ok, ya tiene Drisile, va por Magnolia, necesita acelerarse, necesita estar buscando sobre todo otro Leafeon para ir armando su siguiente VMAX y estarle tanqueando mínimo un golpe allí al Zacian. Entonces, bueno, baja otra rana. Curiosamente, si llegara a ser VMAX al siguiente, ¿qué tiene para estar bajando el Zamazenta? Tampoco el Leafeon no es como que baje mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, nos pega, nos deja fuera de combate, todo sea por la combinación del Absol y las minas de Galar. Se brinca ahí mi dinámica de estar tanqueando. Y bueno, entonces vamos a estar colocando. Necesitamos sí o sí hacer platillo porque no tengo ninguna energía. Y aquí es que top teque una. Digo, con el ritmo que hemos tenido de que están pegadas y al final las energías, pues bueno. Son 3 energías, 5, me quedan 6 por ahí. Entonces, bueno, no topdequemos la energía. Si fue lo prudente estar dejando adelante una rana. Y ahora sí vamos a ir buscando con el incienso una evolución. Entonces podemos inclusive Drisile. Hay que estar quitando a Drisile de adelante. Y ahora sí vamos a ir buscando sobre todo el cambio, yo creo. Cambio o... sí, el cambio, ya podemos estar haciendo Roxy. Ahora sí colocamos adelante al amigo Zacian. Y bueno, ya serían, son 60 de puntos de daño. Y 230 son 290. Y necesitamos otro contador de daño para hacer exactamente los 310. Entonces ya nos sale también las termas, ya para aguantar un tanto más. Y bueno, ya también el siguiente Inteleon. Entonces, inclusive podemos estar cachando con Giovanni a la vuelta alguna de las ranas y que pegar con 70 del Inteleon. Así no tengo necesidad de estar bajando otro. El Zamazenta tal vez. Entonces bueno, vamos a estar repartiendo los contadores. Ya va 60 puntos de daño aquí el amigo Leafeon. Y otros contadores de daño ya van 80. Y junto con el 230 ya son los 310 que tiene de vida el amigo. Y listo, son 3 premios. Entonces, de todas maneras, ¿qué puede estar haciendo? ¿Lo puede cargar en un solo turno al Leafeon VMAX? Sí, 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 lleva a Roy. Es evolucionar, o bueno, más bien es Roy. Bueno, ahí está la energía captura. Vamos a ver qué termina colocando. Me imagino que otro Leafeon. No debería llevar otro atacante. No, según yo no. Marshadow para estarme quitando las termas. Y bueno, ahí va la siguiente ranita. Ahí tiene el que sí. Le vamos a ver qué busca su buscador. ¿Qué busca?
Ok, ahí está el Roy. Y simplemente con Roy va a unir una energía de la pila de descarte y va a estar buscando el Bimax si es que no lo tiene en la mano y ya me va a reventar al amigo Zacian. Zacian, y yo estoy a una energía y con el Inteleon de negocios turbios voy por el Giovanni. Nomás te queda una energía, por favor. Una energía, nomás. Te lo pido, dámela. No me compliques la vida, porque si no tengo que estar bajando al Zacian. Y, ok, baja de Dene, ya no tiene ningún espacio para otro atacante. Y bueno, bajando al Zacian, creo que no tendría manera de bajarlo, de dejarlo fuera de combate. Por muy contadores de daño, creo que yo lo tumbo antes, inclusive cachando. Bueno, entonces nos pega de 270, estamos a una energía y estar evolucionando y vamos por el Giovanni. Si topdequemos una energía bastante bien y si no tenemos que estar bajando al amigo Zamazenta. Entonces no, obvio que no hay energía, obvio, damos un premio contra un premio. Oh, pero solamente él tiene un Bimax, entonces el Zamazenta puede ganarnos bastante tiempo. Entonces, ¿qué podemos estar haciendo? Pues el globo, ahorita le puedo estar quitando las minas de Galaria, me puedo retirar tranquilamente. Platillo, el Zamazenta, energía del siguiente turno. Inclusive podríamos ir por otro platillo, platillo y Roxio, Magnolia, tal vez. Entonces, bueno, Magnolia o Roxy. Roxy porque tiene 6 cartas en la mano. Y platillo, tenían dos energías y top deckear. Si me saliera otra energía ya podría estar atacando tal vez. Entonces bueno, yo creo que sí va a ser la jugada. Quedan 5 energías en el mazo, por favor sal una. Creo que sí va a ser lo justo. Podría estar apostando en la Magnolia, pero creo que la Roxy va un poquito mejor. Pero puedo robar más cartas y asegurarme mi energía para estarle pegando. Es que no me están saliendo las energías. No me están saliendo. Y ok, entonces simplemente platillo y Roxy. Vamos a ver qué nos sale. Si nos sale una energía ya le podemos quitar la captura. Y aquí tiene su dilema porque no puede estar bajando el Zamazenta. Necesita sí o sí estar haciendo Giovanni o algo y tener una energía en la mano para poder volver a atacar. Entonces simplemente vamos a estarle metiendo contadores de daño ahí al Sobot. Y también si no alcanza a bajar el Zamazenta ya tomamos a la ranita por contadores a la vuelta. Entonces sí, ahí están las energías, ya le pegamos, le hacemos su 130 de daño y le descartamos la energía captura. Si no tiene energía no puede atacar y ya gano. Si tiene Giovanni y energía él gana, ok, no tiene. Y concede. Igual vamos buscando otro combate y ahorita volvemos. Y bueno camaradas, continuamos con otro combate, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, el lanzamiento de moneda lo ganamos. Es decir, que podemos estar haciendo espada indómita, si es que existiera un Zacian en nuestro primer turno. Pero no. Entonces, bueno, vamos a ver contra qué estamos jugando. A ver si las micas hacen sinergia. Y bueno, es un mazo con una rana. O sea, se vio una de que sí leí. Y entonces, bueno, robamos una cartota que obviamente no era un Zacian. Y bueno, esto es un Suicune. Entonces nos está tocando tal vez contra un Calyrex. Entonces, bueno, Calyrex, Inteleon, a lo mejor inclusive por ahí Glaceon. Entonces, bueno, falta ver. Entonces simplemente colocamos ahí el Zacian con su capa dureza. Y bueno, lo complicado, o no es complicado, simplemente la limitante de tener que estar jugando contra un Suicune es que no puedo estar teniendo mi banca repleta, porque si no va a poder estar haciéndole el fuera de combate de un solo golpe al Zacian. Entonces bueno, hay que estar cuidando eso. Aquí tengo energía y tengo Magnolia. Yo creo que vamos a estar perdiendo al Giovanni. Dependiendo de qué me salga con la Magnolia, pues bueno, simplemente pueden estar atacando con la ranita. O si nos salieran algunos platillos, pues bueno, podrían estar atacando con el Zamazenta. Pero bueno, simplemente yo creo que vas a tener que hacer la llama que te llama. Ahorita bajar el Zacian no es muy recomendable, porque donde me lo llegue a estar cachando se va a quedar ahí atorado. Entonces bueno, simplemente tenemos dos Trixile, inclusive tenemos un Inteleon premiado, el de los contadores, y también el otro Trixile. Entonces nomás con uno va a ser suficiente. Entonces qué malo que estén premiados. Bueno, de qué malo que mi buscador que busca buscadores esté premiado. Y bueno, capa dureza, curioso que haya capa dureza. Entonces esto más bien es un mazo de Suicune. Falta ver si ya el Ludicolo o no. Entonces bueno, Roxy, se va el globo, se van los Giovanni. Y bueno, al final de cuentas pues está relativamente bien. Tengo ya ahora un recurso para estar buscando. Ya está la Magnolia, Nivel Ball. Él va a estar saturando su banca de renalizas. Al final de cuentas le conviene tener las para estar aumentando el daño del Suicune. Es lo que busca sí o sí. Bueno, que no va a poder hacer de otra manera. Dejar fuera de combate el Zamazenta de dos golpes. Y tratar de que tal vez alzase sin bajarlo de uno. Entonces bueno, él está buscando procurar llenar su banca.
Este simplemente nos ataca de 140, se va la primera rana. Y entonces, bueno, aquí vamos a estar colocando al Sobol. Y inclusive nos sale otro nivel ball, así que vamos a poder estar evolucionando, tener ya los dos Trixile en juego. Y ok, vamos primer Trixile, vamos a estar buscando. Aquí que me interesa sobre todo poder estar quitando a la rana que va a estar en la posición de activo. Evolucionamos, vamos a ir buscando y posiblemente el platillo para poder ya estarle pegando al amigo Suicune. Entonces simplemente platillo, ahí está energía de turno y ponemos adelante el Zamazenta, Magnolia, seguimos avanzando. Tenemos aquí ya otro Inteleon. La siguiente ronda no es como que me haga mucha falta, no tengo manera de evolucionarla ya que está premiada. Entonces bueno, pegamos de 130, aún con la capa dureza nosotros lo tomamos de dos golpes, así que estamos relativamente bien. Entonces bueno, utiliza cubo espacioso, va por sus energías. Y bueno, comunicación Pokémon, ahí se ve el Calyrex. Entonces si es un Calyrex simplemente no lo tiene que estar bajando para la debilidad de acero. De hecho me imagino que lleva más bien como dos Calyrex nomás. O sea, más bien es como un mazo centrado en Suicune y de vez en cuando por ahí un Calyrex, porque si no, no entra con tanta sinergia lo de la capa dureza. Entonces bueno, ya evoluciona, ya va por el Trixile, va por su Nivel Ball, digo Super Ball. Lo que le interesa es tener la siguiente rana para estar buscando contadores, bueno, poner contadores y todo eso. Que con contadores me sigue tomando de dos golpes siempre y cuando no sature mi banca, ok. Entonces bueno, otra capa dureza, entonces sí es un mazo de Suicune que lleva por ahí una pequeña salida con el Calyrex. Y bueno, vamos a ver qué termina haciendo. Simplemente pues va a atacar. Lo que le interesa es estar haciendo sobre todo el cambio para estar protegiendo el Suicune que está dañado. Y bueno, con la cuerda de vida va a tomar otro premio. Robó una cartota antes de simplemente atacar. Y bueno, se está llevando una rana por turno. Mis ranas, güey, mis ranas. Entonces bueno, colocamos de nuevo adelante el Zamazenta. Ya tenemos al Inteleon para estar metiendo contadores de daño. ¿A quién me conviene estar metiéndole contadores? Yo creo que a lo mejor el Crobat. O sea, dependiendo de cuánto tiempo dure adelante el Zamazenta. Y estar cerrando el número para que el Zamazenta lo deje fuera de combate de un golpe. A lo mejor ahí ya puedo estar descuadrando el ritmo que lleva ahorita el amigo. Y ahorita vamos a tomar dos premios con este Suicune que está dañado. Lo único malo que, bueno, sí tengo energía, pero las ranas, estoy atenido a la que están los premios. Y bueno, le pegamos de 130, vamos a tomar dos premios, vamos a ver qué nos toca. Entonces ahí está un Zacian y ahí está el Trixile, entonces ya podemos seguir buscando buscadores. Y ok, sello maldito reinicio y hijo de eso, ok. No tenemos manera de estarnos acelerando. Nos falta top deckear una Magnolia o una Roxy o algo así. Y si no, pues bueno, el Zamazenta ahí tiene que estar tanqueando un golpecito. Entonces bueno, roba una cartota, vamos a ver qué termina haciendo. Más allá de atacar, yo creo que simplemente es atacar y ya. Atacar y ya. Y ya. Yo tengo que estar buscando el Zacian ahí. Yo una vez prepararlo porque va a quedar dañado el Zamazenta. Y bueno, incienso evolución, va a estar ahí teniendo el Trixile. Vamos a ver qué busca. Qué busca con su buscador. Giovanni. Y ok, entonces simplemente se está llevando una lagartija por turno. No quiere que le cerremos los números ahí con los contadores. Y ok, pues bueno, entonces tres premios, es la rana que queda ahí, Alsacium. No tengo manera de seguir avanzando o acelerándome. Entonces simplemente es energía y vamos a estar atacando. Atacamos de 130, ya la vuelta queda fuera de combate. Vamos a ver qué termina haciendo. Sí, va a cachar otra rana. O sea, como que al amigo le mama estar cachando mis ranas. Entonces, bueno, coloca energía, Nivel Ball. Ahí va por el siguiente Trixile. Trixile es el amigo que que al ser main Trixile desde la alfa. Y decir, no, güey, este Trixile es mucho mejor que chinchinos. Hay un sesgo cognitivo con eso, por ejemplo. ¿Crees que es más bueno una cosa porque la eliges? Y entramos como que en el dilema de supermercado, de que a uno le gusta ir al supermercado porque puedes coger el cereal, aunque nomás te ofrezcan tres cereales. Entonces de repente no es lo mismo si uno sale con un cereal, si se lo gana en un premio, por así decir, al azar, que según tú que lo escoges. Entonces por ahí hay ese sesgo, pero está como curioso de que la gente, la opinión de que es mucho mejor las ranas que el chinchino. Son parecidas, tienen funciones distintas, ambos son aceleradores, pues, pero bueno, como que es un poquito más significativo que tú puedas estar buscando la carta antes de que te salga con puro azar. Pero bueno, entonces, dejando ya un poco la psicología de lado,
Entonces, ¿qué sí le? Vamos a seguir buscando. Buscando. ¿Qué buscamos, güey? Necesito estar quitando al amigo Sacian. Digo, con el ornitólogo me garantizo estarlo quitando. Todavía me quedan tres cambios, así que puedo estar aprovechando la magnolia. No quiero estar utilizando la cuerda oída. Porque quiero sí o sí tener dos premios. Y aparte de que si me hubiera salido un Giovanni, pues ya estaría un poquito más tranquilo. Porque podría estar atacando con el Zacian y llevarme al Crobat, según sea el caso. Si es que le une la capa dureza al amigo Suicune. Entonces, bueno, aquí tenemos las termas. El amigo que coloca su senda blanca encima para estarme trabando. Y también creo que es la otra cosa que busca un Giovanni. El amigo le mama estar cachando las ranas. Entonces, bueno, incienso, porque va a ir por el Inteleon de negocios turbios. Lleva 2-2. Curioso. Curioso, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Giovanni. No, ya lo tiene en la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues qué, ¿qué le falta? ¿Que ir por otro Suicune? Para estar quitando este que va a estar dañado, tal vez, no sé. Entonces, bueno, vamos a ver que el amigo está tardando. Yo cómo la gano, yo cómo la gano. Él sí o sí tiene que estar cachando al Zacian. Cachar al Zacian. Tendré otro sello de reinicio. Donde tengo otro sello de reinicio, ya ahí me finiquita. Ya ahí, F. Pero pues bueno. Entonces Red Levante va a reciclar la habilidad de negocios turbios. Es el amigo que es el amo y señor de las ranas del juego. El ácido. Me cayó mejor al hocico. Ok. Entonces, bueno, me cachea al Zacian y listo. Entonces está a un solo premio. Necesito hacer cuerda oída o Giovanni y tomar su último premio y tan tan. Estaré ignorando. Pero yo la puedo sacar siempre y cuando. Siempre y cuando si hubiera tenido la manera de estar buscando al Zacian o un platillo, ya se acababa. Porque necesito sí o sí estar dejando ya fuera de combate al Suicune. No puedo estarme esperando de que el Zamazenta vaya a estar tanqueando. De seguro lleva todavía por ahí un Giovanni, una cuerda huida, alguna manera de estarme cachando la ranita. Entonces necesito sí o sí estar esperanzado a. Si sí, tengo dos platillos, me quedan dos platillos, ok. Dos platillos, tengo las energías. Es Zacian, ey, ni modo. Si hubiera tenido una Veloz Ball. Ya son los dos platillos, retiro, hard switch y pego. Son dos platillos de energía. O si hubiera tenido, sí, simplemente con una Veloz Ball o con el Zacian en la mano o con alguno de los platillos, ya se hubiera finiquitado. Pero ahorita tengo que estar condicionado al azar, a estar sacando el segundo platillo. Exactamente, ok. Entonces todo se va a decidir por la Roxy del destino de la amistad. Entonces vamos por el Zacian. Entonces, bueno, Zacian, energía de turno. Platillo. Y dame otro platillo, por favor. Para ganarle al amigo de las ranas. Ok. Ahí está el platillo. Pues bueno, esto ya se finiquita. Ya podemos estar dejando fuera de combate al amigo Suicune. Ojalá que renazca como un buen sujeto aquí en el formato de rotación. Y bueno. Nos llevamos los últimos dos premios y tan tan. Espero que les haya gustado el mazo de Zacian. Y nos estamos viendo en el siguiente combate en otro video. Hasta la próxima. Y recuerda, suscríbete para colocar otro video como este en tu top deck.